Bueno, aquí tengo los cortos de Barcaza, plataforma Barcaza. El tema de hoy, el QR. Yo creo que mucha gente está complicada con el QR y ha aprendido, bueno, una tecnología desconocida, no tan aplicada. Yo sé que muchos restaurantes en algunos sectores lo hacen. Y es bastante práctico y esto tiene, yo creo, como dos aristas. La primera es que, bueno, nació o se impulsó producto de la pandemia para evitar el contacto de los billetes, pasar de mano en mano el dinero, y pues probablemente siempre hay alguien contagiado. Bueno, ustedes lo verán con lo visto en los colegios, que están, hay alguien contagiado o con COVID, y entonces como ahora es más normalizado, está más normalizado, pero es como ya práctica, es como parte de. El QR viene a por lo menos a lo que respecto a Barcaza, a facilitar un poco las cosas y tener una rapidez en cuanto a lo que son las actualizaciones de producto. Le voy a explicar un poco el rollo. Generalmente antes se trabajaban con cartas antiguas que tenían 20 hojas, estamos hablando de 20 menús. Mucha gente pensará que es como parte de, sí, está bien, pero también facilita mucho también lo que es la actualización. También muchos locales, yo me imagino que deben tener problemas también con el costeo. Hay gente que esa parte de lo que es la actualización y ir haciendo cosas lo entorpece mucho y lo hace muy caro. Por lo tanto, el QR, yo creo que para los restaurantes ha sido un agrado trabajar con él. Pero también yo entiendo mucho a la gente adulta o gente que se es reacia a las tecnologías, pero también eso tiene que ver con los cambios que se están surgiendo. Les voy a explicar una cosa que es una anécdota que pasa en Estados Unidos, en Europa, no en España ni en Francia, pero hay sectores de Europa que yo vi una vez en un documental, en los cuales ellos retiraron en una, pongamos acá como el símil de el Quisco, el Tabo, cosas así, retiraron todos los cajeros de la zona y propusieron o promulgaron o impulsaron, en la palabra, el uso de las tarjetas de crédito. Entonces, y todo lo que es el dinero digital. Y eso también tiene que ver con lo que se viene en el futuro. O sea, la gente que se maneja en el ambiente sabe que la pandemia adelantó por lo menos unos 5 años a lo que iba a pasar. Y realmente resultó algo bastante práctico. Un ejemplo, los balones de gas. O pagar la benzina, tú tienes que usar el QR para que te den beneficios, descuentos. Y eso es básicamente impulsar la tecnología. En el tema anterior yo hablé sobre las criptomonedas y leyendo algunas noticias aparecía de que era como lo que se viene en el futuro. Las criptomonedas, si bien tienen un pasado bastante raro, la criptomoneda es como al Uber, los taxis, el B&B, a lo que son los hoteles, ¿cachai? O sea, siempre la tecnología va a ayudar y facilitar las cosas. La tecnología no está para entorpecer las cosas. Claro, hay algunas cosas, por ejemplo, como el tema de los supermercados, que están, hay cajeros que todavía hay gente haciendo las cajas, pero también ellos ya hace muchos años, ya están propulsando lo que es que la gente pague por lo que, o sea, hay una autoatención. Pero esto es inevitable. O sea, por ejemplo, lo que le digo a la gente que le cuesta un poco más el QR, que es bastante sencillo, tú descargas una aplicación de lector de QR y para donde vayas, lees la carta, le pegas un pantallazo y te aparece un link generalmente en donde tú vas a la página en la cual tú quieres ver. Por ejemplo, locales como, a ver, Barcaza tiene eso. También Barcaza también estaba propulsando lo que es el uso de la criptomoneda.
En algunos pagos de productos, las parrillas tienen un descuento del 30%. Escopelia tiene Gasco, están usando QR. Y esto tiene que ver con el avance y la facilitación de las cosas. Yo, del punto de vista, por ejemplo, de los restaurantes y los locales, les es mucho más fácil hacer eso. También, si ustedes no se han dado cuenta, para mucha gente que le debe molestar, pero también pasó por un fenómeno que en la pandemia se recogió mucho dinero en donde la gente no se usaba por X motivo, porque podía producir algún tipo de daño, el contacto y todo ese tipo de cosas. Pero también las monedas se recogieron durante mucho tiempo y si la gente que salió se dio cuenta que costaba mucho pagar con efectivo porque nadie tenía efectivo, la gente, tú ibas al banco, no había efectivo, se lo llevaba a los negocios que estaban por ahí y resultaba generalmente un cacho. Realmente así. De hecho, mucho dinero y las transacciones ahora son todos casi en billete digital. Ahora lo que se viene a futuro, quizás como lo que yo creo que quizás no pagando Bitcoin, pero sí hay muchos bancos de lugares bastante extraños que están aceptando Bitcoin. De hecho, la ley de Chile habla sobre pagar impuestos sobre lo que tú ganas si ganas en Bitcoin. Ahora me gustaría saber cómo saben eso, porque realmente el Bitcoin desde que se pegó el alza no bajó más. O sea, si todo lo que tú pagaste, alcanzaste a pagar, puta, se te. Finalmente, que o sea, saliste en contra. Lo que pasa es que finalmente el rollo con las criptomonedas es un rollo muy volátil. En realidad, invertir en criptomonedas es convertir en dinero, no, no es más que eso. Si quieres invertir en algo, invierte en oro. Con plata, en ese tipo de cosas que realmente son. O en inmobiliarias si tenéis más plata. Autos, si le podéis sacar Uber, ¿cachai? Que también produce un gasto y te genera un poco de billete. Pero en general, la tendencia va a ser fuerte y lo que se viene con respecto a los restaurantes también es lo mismo. O sea, si no es por las aplicaciones que te proponen los restaurantes, en el caso de nosotros trabajamos con DeliverCasa.cl, las aplicaciones de Uber, Rappi y próximamente un par más, Justo y Pedidos Ya, es la tendencia y todo va a ser por QR. O sea, QR pertenece a gente que desconoce un poco lo que es el tema de la tecnología, es como es el principio de lo que se va a venir en cuanto a lo que es sistemas de pago. Está Mercado Pago también con la empresa de Mercado Libre. Entonces, este fenómeno tienes dos opciones, ¿cachai? Te haces reacio a esto o te comienzas a adaptar. Igual hay tutoriales en internet y todo, pero es bastante fácil. Como les expliqué, ustedes bajan, descargan la aplicación en muchos celulares que la tienen, escaneas y te aparece ¿cómo se llama? El link. También el gobierno propuso la famosa, ¿cómo se llama? Para ver si tenías COVID o no. Que tu carnet sanidad aparecía en QR y hay algunos carnets nuevos que sale el QR y ahí básicamente sale todo. Así que para la gente que creía que, por ejemplo, o sea, para la gente que creía que la vacuna tenía algún poder algún problema. Ustedes tienen que entender que ustedes manejan hace rato y nadie se los dijo o se dieron cuenta ahora. Ustedes toda la vida andan con dos chips. El chip del teléfono y el chip de la tarjeta. O dos, tres, dependiendo de tu nivel de endeudamiento. Pero es así, no, 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 no hay nada de malo en eso. O sea, la tecnología te puede permanecer molestas, pero puedes quedarte ahí y molestarte o adaptarte, que es en realidad lo que se hace en todos lados. Yo, para finalizar, yo la otra vez fue un matrimonio bastante bueno. Yo creo que lo único que voy a superar ese matrimonio es un acto artístico que termine en muerte o que te pegue un balazo. Era bastante moderno. Juanito Ayala, para que la gente que no lo conoce, pertenece a un grupo de del último movimiento pachanguero que no sé en qué estará ahora. Juanito Ayala es un músico que trabajaba en Juana Feria, el que de la maquinita, el de la loquita, él.
Y también se reinventó, tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias y él toca una hora en los matrimonios, en los carretes, ¿cachai? Todos los que tiene una lista, pero bacán. Pero lo que voy yo es que él, siendo músico de escenarios grandes, de 10.000, 5.000 personas, 4.000, 1.000 personas, se tuvo que adaptar porque si no lo hacía, moría en el asunto. Entonces, como todos los artistas que dependientes que no dependen tanto de la tele, que las teleseries estuvieron paradas, ¿cachai? Se tuvieron que mover, ¿no? Bueno, se tuvieron que adaptar como toda la gente que usa, por ejemplo, vende por a través de Marketplace de Facebook, ¿cachai? Entonces, es parte de la tecnología, tienen que entenderla como un parte de, como agilizar las cosas, más que un drama, ¿cachai? Y para la gente que le tiene miedo, que lo vamos a ver más adelante sobre Facebook, que te toman los datos, sí, es verdad. Porque yo pago por eso y mucha gente, muchos negocios pagan por la publicidad. Facebook, para la gente que no entienda, aparte de una herramienta de sociabilización en la cual nunca se cobró. Y como todos nos molesta la publicidad, ellos cobran por los datos que van registrando. Ya que ahora que es Meta, en Instagram y todas las redes que tengan asociadas. En WhatsApp también, creo que también tú puedes poner publicidad. Y en su momento WhatsApp fue de mucha ayuda porque tú en momentos 2020 yo recuerdo que tú podías vender tus productos a través de la aplicación de WhatsApp de empresa. Entonces puedes hacer tu emprendimiento, ¿cachai? Y ayuda bastante. Instagram, para la gente que no cacha mucho, yo les sugiero que en su momento tampoco hagan una página sin eso. Yo siento que las páginas sí están son tan necesarias ahora. O sea, no así por poner, ¿no? Llega una industrial gráfica y dice, hay que poner, no sé si yo pondría la página. Pero hay herramientas como WhatsApp, ¿cachai? El mismo código QR, ¿cachai? Que tú puedes hacer un emprendimiento en QR, vendes torta, por ejemplo, manda el QR y ahí le manda un listado. Hay páginas de QR también que te facilitan y tú puedes hacer un menú y son gratuitos. Entonces, eso, ¿vale? Es importante actualizarse y esta es la punta. O sea, ustedes todos conocimos cómo se manejaba la tecnología con respecto a Uber, que mejoró la tecnología bastante con respecto a los taxistas, eso es opinión a cada uno, pero fue la punta de la iceberg. Ahora en la Florida se ve mucho más frecuente, pero también en comunas como, por ejemplo, Las Condes, Huachuraba y todo ese tipo, ellos usan scooter, ¿sí? Todo el mundo anda en scooter, entonces yo igual por necesidad me tuve que comprar una moto eléctrica y sacan a todo apuro, son bastante peligrosas por la situación de ahora. Es una tecnología demasiado adelantada. Igual que los autos eléctricos también es una tecnología demasiado adelantada y eso se debe también a la necesidad de internet que necesita y a la potencia de internet que se necesita y eso tiene que ver con el 5G. Ya, para la gente que cree que el 5G viene a otra cosa. El 5G básicamente viene a apoyar las tecnologías como son el auto eléctrico y varias cosas más para que puedan funcionar bastante bien. De hecho, Tesla, el auto de Tesla, que para la gente que no conoce, es la persona, el empresario, que solo con su dinero ha mandado cohete al espacio. Tiene tanto dinero ese hombre que la NASA lo hacía a través del Estado, por los contribuyentes, y fue algo que frenó. Algo que fue político, ya ahora se transforma en algo ya privado. Y yo me acuerdo de un tontón de periodista que dijo que se privatizó el espacio. Nadie ha privatizado el espacio es demasiado grande para que se privatice, pero si esas campañas, o sea, esos tipos de empresas financian con a la gente que tiene dinero, les cobren y le dan un paso por el espacio para financiar esos proyectos, porque son proyectos caros. De hecho, es más una parte, todos sabemos cuando hemos visto cuando despega un cohete que se va desarmando a poco. Bueno, esa parte que se desarma no se pierde. Ya. Eso toma dinero, toma tecnología y eso. La tecnología, el QR es para ayudar. Te facilita todo el asunto si vas por QR, baja el escáner, se llama escáner o escáner para QR y te va a salir ahí y te va a facilitar toda la vida porque y te estás perdiendo promociones y descuentos. Ya estimamos que estén bien, nos vemos pronto.
en el próximo noticiero de la tarde, de las 10 de la mañana. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we. OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we. OG boy.
Know that they ride or die. Yeah. I'm an OG boy. Know that they ride or die. I keep well with my team, boy. Know that they ride or die. I keep well with my these brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. Cold, these brothers my guys, know that they fly. Know that they fly, know that they ride or die. CJ Ack, they ain't no longer about. They ain't no longer about.